Pues hoy les quiero hacer un tutorial de labios morados. El culpable de esto es este labial de Fenty Beauty. Esta es la marca de belleza de Rihanna en este color morado, que es espectacular. Me encantó. En realidad todos los colores son espectaculares porque Rihanna, déjenme ver cómo se llama. Se llama One of the Boys. La letra está así, 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 así. Entonces casi no la leo. Pero se llama One of the Boys. Es un morado espectacular. Me encantó. Y aunque el morado no es un color dificilísimo de usar, no es un color fácil tampoco. Porque de repente sí te puedes ver un poquito como opaca. O un poquito. Si te ves, te puedes ver un poco pálida, un poco como deslavada. Entonces quiero hacer un tutorial para que esto no nos pase. Voy a empezar humectando mis labios porque siempre que vas a usar un labial que llama mucho la atención a tus labios, es importante que estén muy humectados, que no tengas pielecita, reseco, que no estén craquelados y así. Entonces, les recomiendo que el primer paso de estos maquillajes sea un humectante de labios y ya después, de último, ya el lipstick, pero por lo pronto como que dejamos que haga su efecto. También quiero una piel muy humectada. Ahorita es invierno, yo tengo la piel muy, muy seca y creo que me voy a ir por un maquillaje que se vea muy cremoso, con la piel muy viva para contrarrestar ese efecto que puede ser un poco acartonado y un poco gris que van a acompañar al tono morado. Entonces no voy a usar muchos polvos, me voy a ir más con productos en crema porque quiero que todo se vea como muy brilloso, como muy saludable. Voy a ponerme crema de ojos, un poquitito nada más, que sea una crema de una consistencia muy ligera para que se pueda absorber rápidamente, porque si pones una muy gruesa va a hacer que se craquele todo tu corrector y entonces se va a ver muy feo así con las grietas. No te recomiendo que te pongas en la parte de arriba, porque entonces queda un poco más graso el párpado y se puede hacer un batidero de tus sombras, sobre todo porque voy a usar sombras en crema. Después, humectante en la piel, en toda la cara. Hoy hasta voy a usar primer, lo cual la verdad no acostumbro, pero hoy sí lo voy a usar porque de verdad quiero una piel muy, muy luminosa y no quiero que la base se quede como en la parte superficial de mi piel que está un poco reseca y craquelada. Entonces, primer también, humectante y primer. El primer para lo que sirve es como para hacer una especie de, como un resanado, como cuando tienes un hoyo en la pared y antes de pintarlo quieres tapar ese hoyo para que después la pintura quede pareja. El primer haz de cuenta que hace lo mismo con los poros. Se mete a los poros y hace que quede una superficie muy pareja para que cuando pongas el producto no se esté metiendo a los poros y se vea mucho más pareja la aplicación y además dure mucho más el producto porque entonces la piel ya está humectada. Hay mil primers, escojan el que más les guste. No les recomiendo que lo usen diario, pero para ciertas ocasiones vale muchísimo la pena. A continuación voy a ponerme esta BB Cream. Quiero usar una cobertura ligera porque creo que cuando usas un color de fantasía en los labios, si usas bases y correctores muy pesados y polvos muy pesados, parece que estás sobreproducida. Y aunque es un look que es lindo y también se vale, no es el tipo de look que quiero hacer el día de hoy. Quiero algo muy ligero, que nada más como que parezca que no tengo tanto maquillaje en lo demás y que el protagonista sea esos labios color morado. Ahora iluminador, iluminador slash corrector en la parte de las ojeras. Depende qué tan pronunciadas tengas las ojeras, la cantidad de producto que debes ponerte. Pero yo me voy a ir por puras consistencias ligeras el día de hoy. Un rostro iluminado con un labial morado. Eso es lo que quiero. No capas y capas de maquillaje. Decidí que me quiero quedar como
en una gama de morados. Entonces voy a usar este, que también es de Fenty Beauty. El color se llama Unicorn y es un morado. Estos son como multiusos, entonces se pueden usar en la mejilla, se pueden usar de labiales, se pueden usar en los ojos. Mi experiencia con el producto, que me encanta por cierto, es que cuando lo pones directo, se lleva la capa de abajo. Entonces, no es tan buena idea, si lo vas a usar de iluminador o en las mejillas, ponértelo encima cuando ya tienes producto. En los ojos todavía no tengo producto, entonces me lo voy a poner directo. Pero en el caso de las mejillas, me gusta más como ponerlo así y después aplicarlo. Ahorita les enseño cómo. Ahí está. Difuminado con los dedos. Un producto súper, súper fácil de usar. Ahora voy a usar algo un poquito más oscuro, también en crema. Este es de MAC. Y este lado se llama Daring or Rebellious. No sé, porque no sé de qué lado estoy. Pero es un color mucho más oscuro, solamente como para enmarcar la mirada, porque cuando tienes un labial muy fuerte, hay como de dos: o dejas los ojos completamente pelones y nada más les pones rímel, o si los enmarcas un poquito, porque si no, como que se ve algo extraño en la falta de equilibrio. Me gustan estas líneas suaves. Cuando usas un delineador, que en realidad es una sombra, esto es en polvo o en crema, te da una línea mucho menos definida, que es una línea difuminada, una línea muy ligera, no se ve tanto como una línea. De hecho, ya con el rímel ni va a parecer que es una línea, solamente es como un pequeño degradado de color, haz de cuenta. Es un look perfecto para como enfatizar, pero no robar la atención de los labios. Después ya voy a aplicar rímel aquí. Ok, ahora voy a trabajar un poco la piel. Para la piel voy a usar un blush que se llama Lip and Cheek. Este tono se llama Quickie y es de una marca que se llama Milk. Es una marca que todavía es difícil de conseguir en México y en Latinoamérica, pero no imposible. Por internet todo se puede. Entonces, este producto es un gel que se puede usar para labios y para mejillas. Se puede aplicar de manera directa, pero a mí tampoco me gusta hacer eso porque siento que lo controlo mucho menos y que puedo arruinar el maquillaje de abajo. Entonces, me gusta aplicarlo con dos dedos y como con golpecitos para no arruinar mi base. Aunque hoy no tengo tanta base puesta, hay que cuidar siempre el producto de abajo. Entre más aquí pongas el rubor, como que más vital te ves. Cuando lo pones muy afuera, hace que la cara se te vea mucho más afilada y un poco más duras las facciones. Entonces, para el blush en polvo, te recomiendo... para el blush en crema, te recomiendo ponerlo más hacia las mejillas, como las mejillas reales, las mejillas de la sonrisa. Si tienes duda, es así y es así. Y encima, iluminador, porque pues ya andamos en ese cotorreo. Este se llama Holographic Stick, también es de Milk, y el color se llama Supernova. Es como un gris con mucho destello. Esto lo voy a poner en la parte de arriba del ojo, una capa encima de la sombra en crema que ya me había puesto, solo como para unificarlo todo. Va a ser un look muy monocromático porque aunque no es morado morado, sí tiene destellos morados, entonces va a hacer que todo el look se vea pues muy uniforme, muy monocromático. Ok, ahora el labial. Les recuerdo que este color se llama One of the Boys, es de la colección de Fenty Beauty de Rihanna, y este color es un morado que se ve espectacular.
Está nuevecito. Todavía no lo uso, entonces lo voy a estrenar ahorita. Pero en la tienda lo probé y terminé con todo el brazo lleno de labial. Y me encantó. Listo. Es un color intenso. La textura está buena, es cremosa, pero el acabado es mate. Se supone que la línea de Rihanna está hecha para todos los tonos de piel. Eso es algo que le están celebrando muchísimo. Eso me da mucho gusto también porque son colores que funcionan universalmente. Claro, hay algunas que preferimos, algunos colores que otros, pero me pasa mucho que ustedes me escriben y me dicen, sí, pero ¿qué pasa si yo soy morena? ¿También puedo usar ese color? Pues en el caso de la colección de Rihanna, como Rihanna es morena, por supuesto que pueden usar todos los colores. Y creo que también, además del color como tal, todo el movimiento que tiene Rihanna con Fenty Beauty es que en realidad te puedes arriesgar, que puedes hacer cosas divertidas, que no te tienes que quedar siempre en, ay, es que ¿qué me queda? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Todo se puede y todo puede ser súper divertido. Ahora, mi consejo para usar un labial morado, esto sin importar tanto tu tono de piel, es que aguas con los dientes, porque los dientes luego se ven un poco amarillos. Entonces, creo que es un tipo de color mucho más como para la pose que para andar muy sonriente. Entonces, yo digo que salgan como con cierta actitud. Y ya está, un maquillaje muy sencillo para que los labios puedan ser el absoluto protagonista. Eso es todo. Nos vemos en un siguiente video.